¿Qué pasa, gente? Una vez más en Mundo Híbrido. Hoy volvemos al mundo de los híbridos, hoy volvemos a hablar del dios de la riqueza, el Super Red Mammon, ese pez que tanto nos gusta en este canal. Pero, ¿qué está pasando con este pez? ¿Cuáles son algunas de las importantes novedades? Veámoslo. Para todo aquel que haya llegado relativamente hace poco a este canal y no sepa de qué pez estoy hablando, hoy vamos a hablar del Super Red Mammon, ese pez que tanto nos gusta, ese super híbrido que dio inicio a este proyecto, al proyecto de Mundo Híbrido. Es este pez que estáis viendo en pantalla, es un pez que fue fabricado en el país asiático Taiwán. Es un animal súper exclusivo, ya que solo se cría en este país asiático. Es un pez muy complicado de criar, es un pez que se ha ido buscando cada vez más esa morfología tan peculiar que tiene, esa cara tan, diríamos, humana. Un pez bastante divertido, pero a la vez súper llamativo. Es un pez que, sin meternos en grandes tecnicismos, a día de hoy no se conoce cuál es el cruce real para reproducirlo. En este canal he usado un montón de vídeos y un montón de teorías al respecto. Y para todo aquel que haya llegado hace relativamente poco a este canal, os recomiendo que busquéis esos antiguos vídeos, ya que hay un montón de información bastante valiosa. Y una importante información es que este pez, la mayoría de veces, es vendido mayoritariamente a Estados Unidos o a China, que son los grandes consumidores de esta especie. Es una especie que básicamente es un pez loro, es un King Kong, pero es un pez loro de altísima calidad, de un color rojo tirando a naranja. Hay algunas especies de mammon que han sido de otro color, y es un pez que es expedido con un certificado de autenticidad, con un número de identificación. Es un pez que se vende por grandes cantidades, estamos hablando de 4 cifras, y que por todos estos condicionantes es un pez bastante exclusivo y poco común fuera de estas fronteras asiáticas. Pero ya que conocemos un par de granjas en Taiwán que lo reproducen y sabemos de alguna ocasión o alguna casualidad que ha sido reproducido fuera de este país, de Taiwán, recuerdo que en el pasado, por allá por el año 2016, en Tailandia, que es posiblemente de los países asiáticos el país más potente en el mundo, los híbridos en el mundo, la reproducción en acuariofilia, por aquellos años un criador bastante desconocido consiguió reproducir un puñado de Super Red Mammon que, según él, los vendió todos a China. Es una rareza. Es un pez que no es muy popular en este país, en Tailandia. Y también sabemos de primera mano que es un pez que a los de Taiwán, a los grandes granjeros de ese país, que son los que reproducen esta especie, no les gusta enviar este tipo de pez a Tailandia por si hubiera algún tipo de copia o imitación de reproducción de esta especie, ya que los tailandeses son capaces de cualquier cosa en este mundo de la reproducción. ¿Pero qué está pasando en Tailandia últimamente y por qué me he atrevido a grabar este vídeo? Y es que hace relativamente poco he empezado a ver a un criador enseñar estas imágenes que os pongo ahora mismo en pantalla. Es evidente que estos peces ya no son loros normales,
Es evidente que estos peces son alguna sucesión, algún cruce entre el Amphilophus y vete tú a saber qué otro pez, pero aquí me deja una evidencia bastante clara, y es que posiblemente los tailandeses estén intentando reproducir esta especie, el dios de la riqueza. No cabe dudas de que los peces que os estoy enseñando a vosotros, amigos de Mundo Híbrido, en la pantalla, no cabe duda de que se pueden considerar peces mamón. Es evidente que la morfología da perfectamente con los parámetros ya establecidos de este super híbrido. Sí que es verdad que en cuanto a morfología parece ser que lo están consiguiendo, pero ¿qué decimos del color? Ese color de sangre, ese color rojo, ese color que para muchos no es natural, un color que posiblemente para muchos sea inyectado, posiblemente sea, o simplemente son técnicas de alimentación bastante curtidas durante las décadas. Y por ejemplo, aquí en pantalla os pongo la diferencia entre lo que sería un Super Red Mammon de Taiwán, un Super Red Mammon genuino, como dicen en un montón de países latinoamericanos, el Super Red Mammon original, que es de Taiwán, el que os enseño a vuestra derecha en la pantalla, y luego a vuestra izquierda os voy a poner lo que sería el otro mamón reproducido en Tailandia por un criador tailandés. Es evidente que hay diferencias entre peces, pero al final la morfología se puede considerar mamón perfectamente en el pez que os enseño de Tailandia, pero la gran diferencia está en el color. Fijaos en este pez con detalle, este que os pongo en pantalla, que para muchos es un rojo que parece bastante artificial. Yo no sabría decirlo. A día de hoy no puedo certificar si ese color es en base a la alimentación que usan, ese es prácticamente simplemente o básicamente es buena genética y selección humana, o posiblemente hay alguna otra técnica que nosotros desconozcamos, como por ejemplo hormonas, algún tipo de inyección, como ya hemos visto en otros peces loro, dentro de las escamas. Sea lo que sea, es bastante diferente este pez mamo al tailandés. ¿Y vosotros qué pensáis, amigos de Mundo Híbrido? ¿Están intentando reproducir en Tailandia de nuevo el Super Red Mammon? Porque chavales, esto no va a terminar así, este vídeo no termina así, ya que hoy, en el día de hoy, he visto un vídeo que posiblemente sea el comienzo de una nueva era del Super Red Mammon en Tailandia, posiblemente sea el momento en que nosotros los europeos podamos tener más al alcance este pez. Hoy os voy a mostrar, antes de cortar, un vídeo de otro criador tailandés diferente al anterior, en el que posiblemente esté ya reproduciendo oficialmente los nuevos Super Red Mammon que van a aparecer en Tailandia. Sin mucho más, suscríbete, dale a me gusta, activa la campanita y nos vemos en el próximo capítulo. Adiós.